Hola amigos, ¿cómo están? Gran abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de F de Fútbol, aquí a través del canal del fútbol. Hoy ya listos para lo que será nuestra programación. Tenemos material realmente extraordinario, además de un invitado sorpresa que estará integrándose más adelante. Ya ha corrido el programa alrededor de una media hora más o menos. Así que estén atentos, no les voy a dar pistas, pero se trata de un seleccionado nacional. No le puedo decir ex porque estuvo en las últimas convocatorias, estuvo participando en selecciones, jugó un mundial y nadie descarta que quién sabe puede ser tal vez esté convocado al nuevo proceso. Así que no lo vamos a descartar y lo presento como seleccionado nacional. Estén atentos, no les voy a dar el nombre para que ustedes no se alerten. Voy a la ronda de saludos, ya listo y dispuesto junto a mis compañeros para esta programación de hoy. Hola Damián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Rómulo, hola compañeros, espero que se encuentren todo bien en sus casas, con sus familias. Y bueno, otro nuevo programa, esperamos que sea un programa fluido entre todos nosotros y que a la gente que nos está viendo les guste y los escuchen cada vez más. Correcto, sí señor. Hola Joselo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal Rómulo? El abrazo para ti, para Oscar, para Germán, para Damián, para toda la gente del canal del fútbol y por supuesto para quienes están en sintonía cerrando semana y con un invitado que esperamos sea del agrado de todos un poquito más adelante. Yo creo que va a ser así. Sí, señor. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Hola, Rómulo, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo para todos ustedes, compañeros. Gracias. Para la gente que nos acompaña noche a noche aquí por la señal del canal del fútbol, en F Fútbol. Hay un par de temas muy, muy buenos para poder discutirlos, para poder charlarlos. Y bueno, obviamente al invitado tratar de aprovechar también su presencia para hablar de un poco de todo porque es voz autorizada de la selección ecuatoriana. Totalmente, es así. Antes el saludo de Oscar, porque de allí nos vamos a ir de largo. Quiero advertirle a todos los amigos empresarios, emprendedores, a la gente que hace empresa en este país, que este es el momento donde más publicidad necesita tu negocio y la pantalla del canal del fútbol a través de la señal de TV Cable junto a nuestras redes sociales forman el equipo perfecto que hará incrementar tus ventas. Atento, comunícate con nuestro departamento comercial a los teléfonos, anota, te doy tiempo para que tomes la pluma, puedas agarrar tu libreta o tu teléfono y anotar. Ahora sí, 098-722-8272. Hay otro, el 099-948-5599 y salta a la cancha junto al canal del fútbol. Ahora sí, ¿cómo te va, Oscar? Buenas noches, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Rómulo, bastante bien, Joselo, Germán y Damián. Si muteamos el micrófono, vamos a estar sin el fondo de los pajaritos y de la musiquita que tenemos allá. Un saludo para todos los televidentes del canal del fútbol. Gracias por seguirnos noche a noche. A ver, hoy hubo un comunicado del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el que se le llamaba la atención a Gustavo Silikovic porque, según el comunicado, Silikovic estaría abusando de su cargo, controlando de manera exagerada incluso la presunta comunicación de los empleados con los miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y también se denuncia en el comunicado, que más adelante lo va a leer Rómulo, que incluso habría despedido o estaría por despedir a uno de los empleados de la Federación. Y el directorio asume y da detalles de que no debería hacerlo. Este es un tema que es una pinta más del tigre, porque son todos los días van apareciendo una cosa, aparece otra cosa, una más, una por aquí, una por allá, en este problema, en esta encrucijada que se encuentra la Federación Ecuatoriana de Balompié. Y como hay algunos temas sobre esto, yo sí le quiero pedir el favor a don Rómulo que nos ayude leyendo el comunicado que envió el directorio. El directorio no es el lado del ingeniero Francisco Egas. El directorio es del lado del ingeniero Jaime Estrada, Rómulo. Así es. Como tenemos la posibilidad del video, ahí está el comunicado para que lo vean. El con sello logo de Federación. La Federación, exacto, el sello de la Federación y el texto, que es el que voy a leer ahora.
El directorio de la Federación rechaza categóricamente las decisiones antirreglamentarias que se pretendían tomar de parte del secretario de la institución, señor Gustavo Selikovich, que a criterio personal, sin autorización del directorio, asumiendo competencias que no le corresponden, quiso separar colaboradores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, evitar que se entregue información a directores e inclusive apropiándose el edificio de la Federación en el que se debe tener autorización de él para que puedan ingresar los propios trabajadores. No se permitirá incurrir en posibles indemnizaciones, juicios laborales o civiles que generarían perjuicios a nuestra institución. Y refiere luego unos artículos. Artículo 43. El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene las siguientes atribuciones, dos puntos, literal J. Designar de fuera de su seno al secretario general, tesorero, funcionarios y demás empleados de la Federación. El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se compromete a la estabilidad laboral de todo el personal de la institución para precautelar el funcionamiento de la misma y evaluará la conducta de quien maneje agendas distintas a los intereses de la Federación como lo que se pretendía realizar de parte del señor Selikovich, directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esa es la comunicación puesta hoy en la cuenta del señor Galarza, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, compañeros. Germán, hay que dejar algo claro. Este comunicado no salió o no se difundió en ninguna de las redes sociales oficiales de la Federación. Es cierto que parte del directorio emocionó este comunicado, que tampoco podemos aseverar que ellos lo que dicen es real o tienen razón. No podemos dar fe de eso, pero es lo que dice el señor Galarza, que lo puso en su cuenta de Twitter. Imagino también apoyado por el señor Estrada, Amílcar Mantilla y compañía. Después de este comunicado que lo puso el señor Galarza en su cuenta de Twitter, Gustavo Selikovich, el secretario general de Federación, a quien sigo en Twitter, subió un pensamiento de Mark Twain. Lo voy a parafrasear porque estoy en el celular y no lo puedo ver porque estoy en el celular, pero el pensamiento decía lo siguiente, palabras más, palabras menos. No me puedo rebajar al nivel de un idiota porque en eso tiene más experiencia. Palabras más, palabras menos. Un pensamiento de Mark Twain, parafraseándolo. Después de este comunicado que circuló en redes sociales. Está clarísimo que no hay buena relación entre un bando y otro. Pero tampoco podemos... Que lo más pronto posible llegue el fallo de Conmebol. Pero tampoco podemos decir que lo puso a propósito de eso. Es bastante probable, pero no lo podemos asegurar. No. Es una presunción. Sí, se presume. Claro, ahora, está claro hoy que Gustavo Selikovich tiene un poder para controlar buena parte de lo que pasa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol por diferentes razones. Pregunta, esto no es una aseveración. ¿Sigue viviendo Gustavo Selikovich en la casa de la selección? De lo que yo sé, estoy en Guayaquil. Selikovich vive en Isla Mocolí, pues. Ah, ok. Entonces, de lo que yo sabía acá en Guayaquil. Sí. Ah, sí, porque incluso salió un comunicado en que incluso el traslado de las mascotas le había costado a la federación, ¿es verdad? Sí, es verdad. Claro. Entonces, no está. Estuvieron un tiempo, pero ya no está. Entonces... Lo de la casa de la selección era con Jordi Cruyff, que llegó, se hospedó ahí, pero Selikovich siempre hizo base en Guayaquil. Además, recordemos que la base... de la Federación. Es que tenía que estar en Federación. Su oficina Antonio Cordón. Principal es precisamente Guayaquil. El edificio administrativo de la Federación es Guayaquil. Entonces el secretario administrativo debe vivir en Guayaquil. Tiene que vivir en Guayaquil, claro, así es. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, miren un tema que, a propósito de la Federación, es un tema muy importante. Recuerden ustedes que el miércoles tenía que el juez Silva reconocer la firma para el retiro de las medidas cautelares del ingeniero Francisco Egas. El reconocimiento de la firma se dio, ocurrió eso, pero el juez Silva no archivó el acta, en algo que, digamos que en tiempos normales es común, que no se lo haga inmediatamente, eso es un proceso. Pero
dada la manera muy rápida con la que se tomaron las medidas cautelares, se esperaba que rápidamente también archive el acta. El acta no se archivó. El juez habría dicho que lo va a hacer, que ahora anda muy ocupado, que lo va a hacer cuando termine este inconveniente del tema del coronavirus. Y eso quiere decir una cosa que es para analizarla, pero con especialistas. Por lo menos yo no estoy en capacidad de analizarla. Eso quiere decir que el caso de las medidas cautelares sigue abierto, no está archivado. ¿Qué implicación tiene eso? El tema es que aquí nos hace falta un abogado para que nos ilustre, ¿no? Exacto, pero a ver, un poco más, menos, ¿qué quiere decir? Que no pueden entrar en vigencia lo actuado el 24 de abril y el Congreso Extraordinario, o sea, que no puede tomar forma eso, por un lado. Pero por otro lado también FIFA o Confederación Sudamericana de Fútbol puede decir, hey, están tomando medidas cautelares, están interfiriendo la justicia civil en tema Federación Ecuatoriana de Fútbol o Conmebol o FIFA, y eso lo prohíbe. Entonces, a partir de eso también habría un problema del otro lado. Y como no soy especialista, no sé por dónde analizar. Esto es mi responsabilidad. Yo intuyo que esto no es casual, que allí hay una estrategia, pero no sé de dónde, ni cómo, ni qué favorece a quién. ¿Estrategia de qué? Porque si usted me hace la exposición de motivos que hizo hace un minuto, resulta que perjudicaría a las dos partes, pues, Oscar. Claro, dentro de del poco conocimiento que tenemos y apelando a lo que usted decía ayer, Rómulo, apelando más al sentido común, uno dice, bueno, no entiendo. O sea, ¿quién es el favorecido, quién es el perjudicado? Es un lío. Lo que pasa es que todos estamos esperando, o sea, lo ideal sería que esperemos la resolución, pero lastimosamente en esa espera que todos estamos, siguen mandándose comunicados y se siguen mandando opiniones de lado y lado. Entonces, esos comunicados que siguen saliendo y esas opiniones hacen de que nosotros o toda la gente sigamos opinando. Lo ideal sería que estén todos callados, esperando el dictamen final de la Conmebol, pero sí, siempre sale alguien hablando. Otro detalle como información. Detalle como información. El miércoles tendrían que haber comparecido en audiencia el ingeniero Jaime Estrada por el tema de las medidas cautelares, y como coincidía el día que tenía que atender también la audiencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los abogados del ingeniero Jaime Estrada pidieron a Conmebol que se postergue, que se cambie la fecha. Conmebol lo aceptó y los 6 implicados en la apertura de expediente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, a los 6 vocales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se los van a atender entre lunes y martes, 3 el lunes y 3 el martes, y hasta el martes ya habrán brindado la audiencia los 6 vocales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto quiere decir que a partir del miércoles ya entrará completo análisis de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de su comité de ética, de su departamento jurídico, por parte de la lo ha ocurrido en Ecuador. Correcto. Oscar y Germán, permítanme, por acá encontré justo la noticia de las declaraciones del abogado de Francisco Egas. Dice textualmente, desistir de la medida cautelar no significa que deja de existir. Y él lo explica, el abogado es Felipe Rodríguez. Él explicó que muchos comentan sobre torpeza, dice, y no queremos caer en esa torpeza de la que dice el abogado, pero lo es cuando se resbalan en el mismo lugar varias veces. Luego que removieron el directorio, acudimos a la Conmebol y FIFA, ninguna norma existe por arriba. Bueno, esto ya es de conocimiento. Se sintieron muy poderosos, dice, a ver, él lo que dice es que se ha presentado la demanda o la medida cautelar. Lo que ha hecho es Francisco Egas retirar su nombre de esta medida cautelar, pero la medida se mantiene. Dice, por eso dice, no significa que deja de existir. O sea, es como que ya el caso sigue abierto. Correcto. Como que ya no la presenta Francisco Egas, sino que la respalda otra persona. Entonces ya sabemos que la estrategia viene de parte del lado del ingeniero Francisco Egas. Ya sabemos eso ahora, con lo que apunta José Lu. Obviamente, son declaraciones del abogado de Egas.
que lo explica muy bien. Yo hago una lectura de esto. Sin ser experto en la materia, en el campo legal, pero alguien me comentó en esos días cuando también se conoció que Jaime Estrada y los otros miembros del directorio contrataron a este bufé de abogados importantes con experiencia, reconocidos, que han representado a Neymar, a la Confederación Brasileña y a otros y otras personas, entes del fútbol mundial. Me contaron de buena fuente que al señor Egas le recomendaron que, por si acaso no estaba de más, retirara su nombre de esa acción en la justicia ordinaria, de esa denuncia, porque algo podía ocurrir en el camino de que podía perjudicarle a él el fallo que, me dijeron, está todo encaminado como para que Conmebol y FIFA fallen a favor de Francisco Egas. Esto no es confirmado, no es oficial, ni mucho menos, pero me decían que lo más probable es que se falle a favor de Francisco Egas. Pero esta acción en la justicia ordinaria podía en algo darle esperanzas a los otros y ser objeto de sanción Francisco Egas. Entonces le dijeron, oye, como no está de más, retírate de ahí para evitar cualquier problema. Tiene muchísimo sentido y explica lo que está pasando, ¿no? Por eso es que... Justamente lo que han hecho. Exacto, por eso es que el juez reconoció la firma, pero no archivó el acta. Oscar, Germán, José, lo hará cuando Rómulo, tenga tiempo. Damián. Cuando, si llega a darle la razón a Egas, ¿qué pasaría con los 6 del directorio? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Cuál sería la decisión de Egas, digamos? Si él se ratifica y con todos los problemas que hubo con las 6 personas estas que lo distinguieron. Legalmente nada. Legalmente nada. Legalmente nada. Legalmente, pero siguen siendo. Legalmente creo que se van, de acuerdo a lo que van. El señor Amílcar Mantilla dijo públicamente que daría un paso al costado si ellos pierden. Se van por sí solos, se tendrían que ir, digamos. Pero por gusto o por decisión de ellos. Porque claro, legalmente no tendrían que irse. Pero ¿cuántas quedarse veces ahí un dirigente ha declarado algo? Y a la vuelta en la esquina, la siguiente semana, lo ha cambiado. El mismo ingeniero Egas lo dijo. Solo replico lo que él dijo. Oye. Cada uno se esclava sus palabras. Ellos dijeron, correcto, que si perdían, daban un paso al costado. Que me parece sería lo más salomónico. Vuelvo a utilizar la lógica como consejera. A la edad nuestra, la lógica es muy buena, consejera. Hoy leía un comunicado, perdón, no era comunicado, era una entrevista que le daba el ingeniero Estrada a Diario El Universo. Y en esa entrevista él decía algo parecido a esto, palabras más, palabras menos. Que el ingeniero Vegas debería retirarse, renunciar, porque es de muy mal gusto que se quede en un directorio donde no tiene el respaldo ni de sus compañeros ni directorio, ni de un alto índice de clubes y asociaciones. Entonces, basado en lo que piensa el ingeniero Estrada de su rival, debo yo intuir, por eso digo que la lógica aconseja, que si ocurre lo contrario y es Egas el ratificado, Estrada tendrá que dar un paso al costado, porque no se puede quedar en un directorio donde no lo van a mirar mal, donde le tuercen, y donde hay un grupo que se va a ir del lado del ganador, del lado de Egas, pues. Sentido como muchachos, ¿o no? Ese comentario, Rómulo, creo que hay que pegarlo para las dos partes. Quien pierda, o sea, porque a ver, si se quiere trabajar en armonía y si se quieren hacer las cosas bien en bienestar de la federación, hermano, yo doy un paso al costado. O sea, para que el otro trabaje bien, para que trabaje bien. Además, con relación a los votos que hubo en el Congreso Extraordinario, que nos dio un número, que inicialmente parecía 46, luego era 44 y hoy va en 42, que de todas maneras es mayoritario todavía, y deja sentado que hicieron mayoría en el comité en el Congreso Extraordinario. Mire, en los últimos días también me he enterado que el trabajo que se está haciendo por parte del ingeniero Egas va dando resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos clubes o que algunas asociaciones que no habían tomado partida en la votación, o alguno incluso que tomó partida en el Congreso Extraordinario, hoy estarían del lado de Francisco Egas. Es decir, ha habido un trabajo... Cambiaron de parecer. Sí, ha habido un trabajo enorme de buscar persuadir a algunas asociaciones y a algunos clubes para que unos que estaban dubitativos y otros que estaban a favor del ingeniero Estrada, hoy estén a favor de Francisco Egas. Oye, compañero, uno de esos fue el cuadro de Fuerza Amarilla. En el comunicado que mandaron los clubes, estaba la firma del presidente de Fuerza Amarilla, así y fue. 2 días o 3 días después
que presentaron ese comunicado, sale declarando que él no estaba de acuerdo con eso y que no sabe por qué lo han incluido en ese comunicado. Azuay, que habían dicho que no se había votado solo por un problema técnico del micrófono que no se accionó, ahora también estaría a favor de Francisco Egas. Hay una acotación muy buena que me hace Gerardo Calle, que es nuestro gerente de contenido. Yo debo leerla porque tiene que ser así, literal. Si el comité de ética encuentra responsable, sería más que culpable, ¿no?, a cualquiera de los seis, la sanción máxima es de 2 años, 8 meses de inhabilitación de toda actividad futbolística. No podrían seguir como miembros del directorio obligatoriamente. Esto es cierto, es real. Estábamos olvidando ese pequeño gran detalle. Yo quiero ir a un corte, muchachos. Quiero que me ayuden con un corte para luego no vernos atorados cuando ya esté el invitado con nosotros. Y quiero reflexionar sobre, y esto va por mi cuenta, me hago responsable de lo que voy a decir. No es ni la opinión de la mesa ni la opinión del canal. Pero tengo una intuición, algo que me está dando vueltas en la cabeza y que me dice que hay mucha gente, muchos clubes, muchas asociaciones que incluso van a cambiar su forma de ver el tema político en la federación en base a auspicios o nombres de estadios. Voy a tocar ese tema al volver. Luis Soto Bustamante nos saluda a todos. Alejo Moya dice saludos al panel. Conmebol y FIFA pueden sancionar a los 6 del directorio y asumir los suplentes. Esta es una muy buena pregunta. Alejo. Hay suplentes, podría ser. Sí, ¿no? Claro, si hay sanción o retiro voluntario, tienen los suplentes que principalizarse, así sería. Decidan llamar a elecciones nuevamente. A menos que decidan, exactamente. Pero eso ya sería otro panorama. Ya sería hacer un congreso extraordinario para entrar en las elecciones. Correcto. Déjeme seguir. Rolo Michael dice, saludos a todos los panelistas, vamos la U. Ricardo Rivera, a los 6 los pueden inhabilitar 2 años si Conmebol considera que incumplieron el código de ética. Margo Castro nos está viendo entre varios mensajes que llegan. Gloria Andrade se está sumando. En fin, mucha gente está añadiéndose ya a este panel. Mi querido Oscar, usted tiene una recomendación que hacernos. Hay una pregunta que está flotando en el ambiente. Hay una pregunta del día que hoy pone el canal y lo estoy viendo en el Instagram, que dice lo siguiente. Imaginemos este escenario. Estadio Maracaná hasta las banderas, lleno. Encuentro igualado, el partido está empatado. Expulsan al arquero por un foul fuera del área y está el cronómetro en 85 minutos de juego. Expulsaron al arquero. Tengo la alternativa de poner una variante. Saco un jugador de campo X y pongo el expulsado es Lanza. El expulsado es Damián, sí. Entonces, ¿quién entra? Opción 1, está Giovanni Ibarra. Opción 2, Zumba. Opción 3, el famosísimo arquero Carios. Opción 4, Ismael Blanco. Vea usted, ¿por quién vota usted? ¿Quién? Por solo 5 minutos lo dejo a Ismael Blanco, solo por 5 minutos. Si pudo tapar más minutos... tapar más minutos en Barcelona, con 5 minutos le sobra. A ver, Oscar, como usted es el malvado que está haciendo la pregunta, usted mismo castíguese y responda. Claro. Es que, no, yo los miro y me causa... Y la piensa. Sí. No, yo, ¿sabe qué? Ya sé. Yo hago un cara y sello, pues. Lo que salga. Juega sin arquero. Sí. No, oiga, sin arquero no. Pero mando un cara y sello. Y si aprovechamos este momento de humor, momento de viernes, para que Damián nos recuerde la anécdota de Blanco tapando en Barcelona. Buenísimo, vamos. ¿Usted tiene ese recuerdo fresco, Damián? Claro, me lo recuerdo bien. Aparte que siempre la gente acuerda de esa situación particular. Bueno, Ismael Blanco ya de por sí en los entrenamientos, cuando se hacían las famosas pichanguitas antes de los partidos oficiales, el último día de entrenamiento, él se ponía al arco porque le gustaba. Y la verdad que tenía bastante... Siempre hay jugadores que tienen bastante idea en el tema del arco, ¿no? Entonces, él tenía bastante idea y además que le gustaba molestar en ese sentido del arco.
Y bueno, ese día nosotros era un partido importante con Independiente porque veníamos palmo a palmo peleando la segunda etapa. Emelec ya había ganado la primera y los de la segunda etapa veníamos peleando con Independiente. Entonces sabíamos que iba a ser un partido complicado. Bueno, empieza el partido. En un momento se para el partido por un jugador de Independiente que estaba lesionado. Y a veces cuando se paran los partidos, los jugadores hacen montoncitos para hablar de cualquier cosa en cualquier sector de la cancha. Y Máximo ya tenía amarilla y se hizo un montoncito con otros compañeros y estaba conversando. Y el árbitro reanuda el partido y él argumentó de que Máximo estaba haciendo tiempo porque estaba fuera del arco y le saca la segunda amarilla. Y bueno, de ahí entro a calentar yo para poder ingresar ya con el papel de ingreso al cambio. Y estando en la raya de la mitad de la cancha, viene Spinelli y me expulsa a mí porque el cuarto árbitro dice que yo Vinicio, hice alguna seña. Claro, el central era Vinicio Spinelli y el cuarto era Quirós. El árbitro del cuarto, que es el cuarto Quirós. Pero la plena, ¿qué le dijiste? Luis Quirós. ¿Qué le dijiste? Pero ya la plena, eso, sí, ya, porque eso no fue gratis, pues, Damián. ¿Qué le dijiste? No, ellos dicen que yo hice una seña como que ellos estaban pagados, los árbitros. Como que nos estaban perjudicando a nosotros. O sea, ¿y la hizo o no la hizo, señor Damián Lanza? O esta. No salió nunca en ningún lado. ¿Cuál, ningún video. ¿Cuál de las no salió ninguna? Pero usted. Nunca salió en ningún lado, dice. Pero la pregunta fue: ¿la hizo o no la hizo? No, si salió o no salió. El partido ya se jugó. Si la hice. No me acuerdo. Ahí la dejamos, porque fue un retroactivo esa sanción. La plena. No, también es más, creo que también, es calentón. Un jugador, sí, soy muy calentón, sobre todo en los partidos oficiales que me gusta ganar, pero el tema era que también creo que un jugador de Independiente, no sé si el Chiqui Guerrero también como que argumentaban de que yo había hecho algo y también le fueron a informar al cuarto y ahí como que él me ve y le va a avisar al cuarto. Pero un caso atípico porque creo que nunca en el mundo se expulsó a dos arqueros en un partido, me parece que... Oye, que tenía que haber tenido un poco de tacto el árbitro, si ya había echado el primero, como que para qué vas a echar el segundo. No, pero si lo haces así, Damián. Y cuando lo viste a Blanco en el arco, ¿le generó tranquilidad o quedaron un poquito angustiados? O sea, mi angustia personal, no sé general los demás muchachos, mi angustia personal era que a mí me habían cortado la posibilidad de ayudar a mis compañeros. Esa era mi impotencia, que no podía entrar a aprovechar la oportunidad para jugar. Claro. Bien, eso era que no jugaba seguido y también todas esas dos cosas eran impotencia, pero sabíamos en el fondo que Ismael tenía bastante idea en el tema del arco y por lo menos se iba a defender. Oiga, yo voy a contar una anécdota de un tema arbitraje y de tema eso del Pato Urrutia, final de Copa Libertadores de América. Ustedes se acordarán que en el 2008 se jugó en el Maracaná y el partido se tenía que definir el título por lanzamientos desde el punto penal. Urrutia estaba en el centro del campo de juego porque se tiene que proceder a sorteo a ver quién empieza pateando y todo eso. El Pato Urrutia sostiene, y para mí tiene mucho fundamento, que el que empieza cobrando el penal tiene ventaja. Él asegura y uno lo reflexiona y tiene sentido. Usted marca el gol y lo presiona. Y tiene la obligación el otro, claro. Y quita presión. Lo presiona muchísimo, el primero patea, hace gol, olvídese, el resto él dice, va como dicen acá en este sector, como camión en bajada, facilito, va para abajo. Entonces él dice, bueno, como yo estaba allí y el capitán de Fluminense no venía, entonces yo hablo, creo que era Baldassi, ¿no?, el arquero de esa final. Me acerco y estaba charlando. El árbitro, de esa final. Y Urrutia dice, yo le dije pues a Baldassi, maestro, hablamos español, somos panas, los argentinos son contra, no sé qué. Dice, yo quiero empezar pateando. Y dice que Baldassi le dijo, dale. Y como pone la mano atrás, dice, bueno, escoge la mano donde está la moneda. Entonces le dice, Baldassi le ha dicho a Urrutia, ok, voy a tener la mano izquierda, escoge la mano izquierda. ¿En serio? Entonces, cuando ya le preguntan, ¿no? Listo, ya llega el capitán de Fluminense, tan, 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 tan.
Le hice una entrevista recién al Pato Ruti aquí para Taquito también, la volvió a contar porque es dos veces que la ha contado ya. Entonces, el árbitro le dice, ok. Urrutia dice, a ver, Ibaldassi, para darle la ventaja, le dice, a ver, ok, tú, capitán de liga, escoge. Y Urrutia dice, para no quedar tanto en evidencia, yo me tomé mi tiempo para analizar, para ver cuál será, derecha, izquierda, ya, listo, izquierda. Listo, pum, ahí estaba la moneda, listo, arrancas pateando tú. O sea, el árbitro no tiró la moneda, así como se hace normalmente. No, dijo, a ver, la puso escoge la mano en la que tengo la moneda. Sí. Eso fue tentativo del árbitro, puede cambiar, no está reglamentado. Empezó pateando, Urrutia hizo el gol y ya todos sabemos en qué terminó la historia de la final de la Copa, ¿no? Increíble, a mí me pasó, ¿no?, una en el Cuenca también, cuando yo un día voy al banco, estaba tapando Klimovic y yo estaba en la banca, y Carlitos Morán se había operado de la rodilla, y lo expulsan a Klimovic, pero ya había, el Cuenca había hecho todos los cambios. O sea, yo no pude entrar ese partido. Entró un compañero a atajar los últimos minutos, un delantero argentino que se llamaba Eduardo Iachetti, un mendocino que jugó en el Cuenca. Así que también esa anécdota parecía, entró a tapar un jugador al arco del Cuenca esos últimos 7-8 minutos. Ya tenemos el invitado ahí, ¿ah? Correcto, muy bien. Vamos a empezar entonces. Hola, Frickson, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, maestro? ¿Cómo estamos, Rómulo? Qué gusto saludarte a todos los que están en este momento también por la misma señal. Ahí lo veo a mi querido amigo y compañero, es compañero Damián, lo veo a Oscar Portilla. ¿Quién también está por ahí? Lo veo Ocelo, de lejos, ¿no? Ocelo. Ah, Ocelo Sánchez, Germán Gallardo. Está Germán Perfecto, Gallardo, ¿no?, también. qué bueno que estemos aquí. Aquí estoy. Muy bien, elegante. Hoy no estás de frac, ¿por qué? Yo pensé verte hoy con por lo menos la corbatita del gato Félix. ¿Qué pasó? No, ahorita estoy más relajado ahorita, mi querido Rómulo. Estoy en casita, ya, tú me entenderás. Muy bien. Sabes que me acuerdo siempre de ti, de aquel vuelo que tomamos desde Brasil cuando terminó el Mundial y quedamos eliminados. Y nos tocó compartir el vuelo, parar en Lima. Estabas intratable, no querías hablar con nadie. Venía fastidiado por todo lo sucedido, por todo lo que se había dicho de lo ocurrido en el camerino en aquella oportunidad. Lo quieres comentar ahora. Estás distendido, me dices, porque esa conversación me la quedaste debiendo. Yo te dije, Frickson, te voy a respetar porque eres mi amigo y no te voy a insistir. Te dije en Lima donde hicimos escala. Pero algún rato me tendrás que contar lo que sucedió en el camerino en este Mundial. ¿Te animas ahora para ir distendiendo un poco la conversación? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo que sucedió en el camerino, ¿qué te puedo decir? Hubo mucho silencio. Porque realmente entendíamos que después de haber quedado eliminado no había mucho de qué hablar, no había mucho de qué reclamar, porque lo que había sucedido, y si es que no había ninguna solución, no cabía en lo absoluto poder reclamarnos algo. Simplemente hubo un silencio, como saben haber en esos camerinos, cuando no consigues los resultados, y más aún después de haber disputado un Mundial. El viaje fue uno de los viajes más largos que hemos tenido, porque realmente queríamos quitarnos esa sensación de derrota, de volver al país sabiendo de que no habíamos hecho una buena participación. Y quizás en ese momento las emociones no permitieron de que yo pudiera encontrarme en un ambiente en el cual podría omitir alguna palabra. Y como tú lo has dicho, pues, ¿no?, que supiste comprender ese momento que yo estaba pasando. Y es lo que te puedo decir, en el camerino simplemente hubo silencio absoluto. Es raro porque generalmente uno un Mundial lo vive de otra manera, Frickson. Hay muchas preguntas, tenemos muchos temas para ti. Voy a ir pasando con mis compañeros para que cada uno de ellos haga sus intros y poder desarrollar en este tiempo que nos queda. Lo tengo Germán en esta página. Germán, por favor. Hola, Frickson, ¿qué tal? Un abrazo grande. Está estudiando leyes, ya va 18 meses, 3 semestres. Así que tenemos a un futuro abogado en la República del Ecuador. Muy bien. Frickson, ¿te gustaría estar, ya que te veo ahí, en, no sé si sea oficina, cuarto, pero te veo en una silla cómoda, parece que es un escritorio, ¿te gustaría en algún momento ocupar un cargo administrativo? No sé, por ejemplo, se me ocurre, AFE, algún club en algún cargo administrativo, ¿te gustaría eso o todavía no lo tienes claro? Te soy sincero, hoy no veo posible ese escenario, hoy. Tengo otras metas, otros proyectos, que quiero poder desarrollar. Quién sabe que más adelante se puedan dar las condiciones para lo que tú acabas de mencionar.
pero al día de hoy no veo que sea una posibilidad. Después de que termine mi carrera futbolística, obviamente estoy hablando de lo que estoy pensando hoy, ¿no? Una vez termine mi carrera futbolística, la idea es poder estar más pendiente de todas las cosas que realmente quiero hacer. Oscar. Hola, Frickson, buenas noches. Alguna vez conversábamos cuando usted jugaba para el Nacional bastante, es un hombre de fácil palabra, que se expresa bien, y me quedé yo con la sensación de que quizás por el tema de su padre por allí se inclinaba por la parte política, Frickson, ¿o no? Bueno, como tú sabes, Oscar, tú eres un periodista que me conoce muy bien desde que estuve todo ese tiempo en el Nacional, conoces mis procesos. Tuve la dicha de haberme criado en un hogar bastante organizado. Recuerdo que cuando apenas era un niño, mi papá era profesor. Después vendía cocadas en Quito, yo le ayudaba a vender las cocadas. Después él fue presidente de la Unión Nacional de Educadores. Después tuvo la posibilidad de participar en política. Y una de las grandes cosas que mi padre y mi madre me exigían era siempre el tema de la preparación académica. Entonces, en mi casa, al menos en mi hogar, esa era algo preponderante para que yo pudiera jugar al fútbol. O sea, yo tenía que cumplir con ciertas reglas y con ciertas normas para poder, obviamente, hacer el deporte que a mí me gustaba. Pero no me respondió. Pero sí, algún día se puede dejar tentar. ¿Le gusta la política? Porque eso no llega por casualidad. Eso también como que en la sangre, por allí corre a veces. Oscar, nosotros los seres humanos nacemos políticos, ¿no? Nacemos políticos. Es verdad. Entonces, eso hay que entenderlo. Y si es que en ese escenario yo creo que pueda hacer un aporte para la sociedad, pueda hacer un aporte que no solamente tenga el corazón, sino la preparación para aquello, tiene que haber una cohesión entre la preparación y tu corazón, tus principios y tus valores, y pueda hacer un aporte, bienvenido sea. Pero no es algo que estoy como que buscando a rajatabla, porque lo que menos quiero es entrar en política y saber de que no voy a poder satisfacer las necesidades, los intereses comunes. Entonces, desde mi punto de vista, primero es prepararme, no simplemente llegar a la política y decir, aquí está Frickson Erazo, bienvenido a la política. No, quiero prepararme, tener las bases para aquello. Y si se da, bienvenido sea. Y si no, pues continuaré con lo que estoy haciendo, con mis proyectos, con mi negocio, con mis cosas. Y estoy bien tranquilo, la verdad. Joselo. Sí, ¿qué tal, Frickson? ¿Cómo le va? Buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Joselo, mi pana. Sé que abrió un abanico ahí para cubrir todas las necesidades de la gente. Estaba en un Zoom con un buen tenista amigo también como Roberto Quiroz y ahora pues está con nosotros. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, Frickson. Estabas hablando hace un rato acerca del tema del Mundial de Brasil 2014 y en esa línea yo me quedé picado, por lo menos quería saber qué fue lo que pasó luego del partido con Suiza. Porque mira que si el resultado hubiese sido distinto, Ecuador hubiese clasificado con un puntito, con el empate estábamos adentro, pero obviamente fue el primer partido y le apuestas a los dos siguientes, ¿no? Pero algo pasó ahí en el camerino luego de esa derrota, Frickson. José, lo sabes que veo las microexpresiones faciales de Rómulo y veo que quiere sangre. No. No, nada más. Rómulo es un crack. Estamos suaves, es chévere. El partido con Suiza, evidentemente sabíamos de que era un partido importantísimo para nosotros, no podíamos perderlo porque era un rival directo, sabíamos de las potencialidades de Francia y cuando perdimos ese juego entramos al camerino de verdad con mucha insatisfacción, yo estaba súper enojado, no quería conversar absolutamente con nadie, quería desahogar mi ira, mi enojo como lo hubiesen tenido cualquiera de los compañeros. El profesor Reinaldo Rueda siempre ha sido un tipo bastante pasivo, pero obviamente yo sentía el enojo de parte de él en su corazón. Vimos, por ejemplo, cómo estaba Michael Arroyo, en este caso, él se sentía bastante satisfecho después porque la jugada obviamente comenzó allí y nosotros nos acercamos a él a darle ese apoyo, un abrazo, de decirle estamos contigo, el próximo partido va a ser nuestro, pero sabíamos que dentro de nuestros corazones estaba esa insatisfacción porque
era un partido que lo podíamos ganar, era un partido que se prestaba para poderlo ganar. Sabíamos que después de eso enfrentábamos a Honduras y posteriormente iríamos a enfrentar a Francia, pero ya con 6 puntos, ¿no? No es lo mismo enfrentar a Francia con 6 que ir y buscar ver cómo enfrentas a Francia con 4. Entonces, perdón, con 3 puntos, porque habíamos perdido obviamente con Suiza. Entonces, sabíamos de que prácticamente teníamos un pie afuera, ¿no? La única situación que nos podía permitir poder clasificarnos era ganarle por goleada a Honduras. Lastimosamente solamente ganamos 2-1. Y después que terminó el partido, les comento, conversábamos con los hondureños y le decíamos, por favor, tienen que ganarle a Suiza, tienen que ganarle a Suiza. Y ellos nos decían, no, tranquilo, que nosotros llegamos allá, lo reventamos. Cuando nos enteramos, le habían metido como 5. Entonces, imagínate, sí. Imagínate tener que jugar con Francia, ganarle a Francia y no con cualquier resultado, pues, ¿no? Entonces, las cosas cada vez se fue complicando conforme se fueron desarrollando los partidos. Sí, Damián. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto verte. ¡Crack! Mi amigo Damián Lanza. Primero, joderte un poquito, decirte, ¿cómo está esa Zurdeli? ¿Cómo está la Zurdeli esa? Está súper bien la Zurdeli, gracias a Dios la Zurdeli no ha sufrido lesiones nunca, hermano. Siempre, cualquier cosa es en la derecha, pero la Zurdeli siempre intacta. Y después, bueno, amigo, la verdad que es un tema a veces complicado. Tú también estás en el mismo bando que yo de los futbolistas. ¿Cómo has visto todo esto que se ha originado para el lado de la federación, las declaraciones de Antonio, porque nosotros, si nos dan a elegir, creo, a los futbolistas, no nos gustan mucho esas cosas, nos gusta más el lado nuestro del fútbol, de dedicarnos a nosotros y de hacer nuestro trabajo lo mejor posible que podamos. Entonces, siempre se nos torna un poco incómodo tener que salir a decir algo sobre estas cosas, este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, Dami, primero quiero saber si es que vamos a jugar las declaraciones de Antonio con respecto a todo lo que sucedió, si vamos a jugar el fondo o la forma, porque son dos cosas totalmente diferentes, pues, ¿no? Yo en mis redes sociales compartí un mensaje, no tanto de apoyo, sino de hacerles ver a las personas que es importante entender de respetar los puntos de vista o los criterios que quizás nosotros no sepamos comprender. Y muchas personas se mofaron de la forma de hablar de Antonio, de cómo él se expresaba, cuando realmente tú tenías que hacer un análisis crítico del fondo de lo que él manifestaba. Entonces, una de las cosas que yo he entendido a lo largo de mi carrera, a lo largo de de todo el bagaje que he podido tener, es de que entre más educado tú eres, más humano tú debes ser. O sea, porque si no eres humano, es imposible que tú puedas poder tener una conversación, digo yo, qué sé yo, un PhD o un doctor en economía, un doctor en leyes, no podría tener una conversación con un campesino, ¿no? Entonces, debemos entender eso por ese lado. Por el otro lado, no somos quién ni quiénes para poder juzgar las declaraciones de una persona que tiene toda la capacidad, primero legal y todo el derecho a poder manifestarse, ¿no? Es otra discusión si estuvo equivocado, ¿no? Esa es otra discusión. Imagino la impotencia de Antonio después de lo que sucedió del mencionado piso 17 este. Una de las cosas que no conozco al señor Egas, no conozco al señor Estrada, no conozco al señor Pepito, no los conozco, no he tenido la oportunidad de sentarme y conversar con ellos. Entonces, dar un criterio más profundo sin que ellos participen de esta conversación, creo que no sería ni siquiera ético, pues, ¿no? Porque obviamente ellos no podrían exponer sus argumentos, y al no poderlos exponer en cualquier tipo de mensaje que yo exprese en este momento, sería sesgado a que simplemente hablen mal de un dirigente cuando la idea no es esa. La idea es poder llegar a algún tipo de consenso. Sabes que esa era mi próxima pregunta y acabas de tirarme abajo lo que tenía armado para la pregunta, Frickson, porque yo tenía aquí entre mis notas, decía, preguntarte por qué respaldas a Valencia de esa manera tan abierta si no has tratado a Egas. Y acabas de responderlo, ¿no? Me parece muy lógico lo que estás diciendo y muy ecuánime. Entonces cambio la pregunta y voy directo. Si te ponen a escoger a ti como jugador, vamos a suponer que Frickson es el capitán de la selección o el cabeza principal de un grupo, y te ponen a escoger entre Chiriboga, entre Villasís o Egas, ¿por quién te decantas como presidente? A ver, si es que fuese el capitán de la selección.
haciendo un ejercicio nada más. Ah, ya, pues hablo. Bueno. Y ojo, recurro al hombre, al intelectual. O sea, yo no estoy preguntándole a cualquiera, le estoy preguntando a Frickson Erazo, que es un hombre que tiene una cultura superior, diferente, con quien se puede conversar. Y hacerle una pregunta con este fondo, porque esta pregunta tiene fondo. A nivel a ver, de Rómulo, y administración, la... Matías y demás. Te puse esos tres nombres. Oye. Rómulo, te respondo esa pregunta, pero primero quiero hacer una introducción dentro de la misma pregunta. Adelante. El futbolista necesita contar con un ambiente que le permita desarrollar sus cualidades innatas, que es saber jugar al fútbol. Si él no se encuentra con un ambiente que le permita desarrollar su juego, su talento, es imposible que tú puedas exigir resultados. Y en este sentido, Chiriboga lo entendió perfectamente bien. No vamos a hablar después todo lo que sucedió con él y los casos de él. Eso es un tema aparte. Estamos hablando, en este caso, del dirigente. Correcto. ¿No? Correcto. Él lo entendió tan perfectamente que él sabía de que tenía que propiciar ese ambiente para que sus jugadores pudieran rendir dentro de la cancha. Entonces, si es que yo hubiese sido el capitán de la selección y la pregunta que tú me estás haciendo me la hicieran a mí, yo obviamente iba a buscar el dirigente que presentara un ambiente adecuado para no solamente para mí, sino también para mi grupo de jugadores, que nos permita llegar a la cancha y poder rendir. Frickson, yo le quiero preguntar, ¿cuál es el ambiente adecuado? Y también quiero moldear un poquito el entorno. ¿El ambiente? ¿Terminó Frickson, tu pregunta o continúa? No. Quiero sustentar algunas cosas y poner unos ejemplos. Okay. Hay futbolistas como Carlos Tenorio que dice que hay indisciplina en algunos jugadores. Hemos visto por siempre actos de indisciplina en la Copa América en Ecuador, las eliminatorias cuando se escaparon antes de un partido contra Argentina, en Brasil también ocurrió otra cosa, en fin, han pasado varias veces. Yo creo que las cosas sin disciplina, Frickson, no funcionan. Yo creo que sin una disciplina, sin un orden, no funcionan. Pero usted me dice un ambiente adecuado, y lo conversaba con Francisco Maturana recién, el técnico que vino a dirigir nuestra selección y que tiene logros extraordinarios con Colombia también. Y él dice que no hay que ser tan disciplinado con los jugadores, que hay que darle sus ciertas libertades. Entonces, ¿cuál es el ambiente adecuado, Frickson? ¿El ambiente adecuado es darles las libertades a los jugadores para este tipo de cosas? ¿Es frenarlos, ponerles limitaciones? ¿Cuál es el ambiente adecuado? El primer principio, mi querido Oscar, para un ambiente adecuado, debemos entender que es el principio de manejar todo como un grupo. Mira, normalmente cuando tú conversas con otra persona, es muy difícil de que tú puedas llegar a acuerdos, porque ambas personas tienen diferente criterio, diferente manera de pensar. Uh-huh. Eso se vuelve difícil para dos, imagínate para 23. Ahora esos 23, multiplícalo exponencialmente, que se hagan 16 millones en un clima de odio, en un clima de resentimiento, por los diferentes problemas sociales, culturales, políticos y económicos. Entonces, cuando tú permites de que cualquier situación que pase a la interna de un grupo opinen 16 millones en un ambiente que no es el adecuado, cuando digo el ambiente me refiero al tema político, las redes sociales, el odio que existe, es imposible. Ese es el primer principio. El segundo, los detalles. ¿Dónde, en qué cama vas a dormir? ¿Con qué te vas a alimentar? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Tienen que haber y existir normas dentro de un grupo, pero hecha la norma, también está, al tú crear la norma, creas también de una u otra manera el sesgo para hacer, cometer algún acto no adecuado. ¿Ok? Y esas cosas tú las puedes manejar de una internamente, porque créeme, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Argentina, en todas las selecciones del mundo siempre existen cualquier acto de indisciplina. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos dirigentes de todas estas instituciones, de todos estos clubes, no clubes, de todas estas selecciones, han sabido manejar situaciones y las han corregido sobre la marcha. Si tú tienes que, por ejemplo, sacar a un jugador porque cometió un acto de indisciplina, acércate y díselo. ¡Díselo! Eres la máxima autoridad de la federación, tienes toda la competencia para llegar a acercarte y decirle, ¿sabes qué? No vas a estar en la selección por esto. ¿Por qué te digo este punto? Porque recordemos de que cada jugador de la selección tiene familia, tiene un recorrido, y no podemos por un acto, dígame el que no ha sido indisciplinado en su vida, que tire la primera piedra. Entonces, hay toda una carrera
Y cuando tú opines de que sobre esa carrera, sobre ese acto de indisciplina, que tú lo puedes manejar tranquilamente y decir, sabes que ponerte el pantalón y decirle, usted no va más por esto, esto, esto y esto. O sea, se acabó. Y después, si la gente te pide opiniones, no llegamos a consenso, no se sentía cómodo, buscar la manera de hacer explicar y hacerle entender a la opinión pública de que era una decisión de que tú realmente debías tomar, pero no permitir de que, por ejemplo, después de toda una carrera exitosa, hablemos de mí, después de toda una carrera, me tomo una cerveza en el cuarto y van a decir, Frickson es un borracho. Frickson, pero dime. Terminé no muy claro en la explicación. A ver, yo entendí lo siguiente. El ambiente adecuado es o ser permisivo con los jugadores o tratar internamente los actos de disciplina y no decirlo públicamente porque vamos a perjudicar al futbolista. Entonces yo me planteo, el futbolista puede ser irresponsable con un acto de indisciplina cuando está representando una selección en un evento enorme como es una Copa del Mundo, por ejemplo, y si sale a tomarse los tragos y se fueron dos o tres en un mundial como el de Brasil o cualquier mundial. Entonces, para no dañar el ambiente, tenemos que el resto, todo el mundo, tenemos que entenderlos a los tres, porque si se los denuncia públicamente a los tres, estamos siendo malos porque los estamos exponiendo ante la sociedad cuando cometieron un acto de disciplina. Y yo tengo un principio de la vida, Frickson. Si yo cometo un error o cualquiera comete un error, tiene un precio. Y ese precio tenemos que pagarlo cuando cometemos los errores, Frickson. A ver, mi querido Oscar, creo que mi explicación fue un poquito ambigua. Vuelvo y repito. El castigo ya está. Salir de la selección. Ese es el castigo. Vas a sacarlo. Perfecto. Conversa con él. Este acto de indisciplina cometiste. No contrasta con las normas que tenemos dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y lo saca. El castigo ya está. El peor castigo que puede tener un jugador es simplemente no pertenecer más a la selección. ¿Para qué tienes que hablar o exponerlo ante 16 millones para que todo el mundo vea? ¿Por qué? Ese es el mayor acto de cobardía que existe. ¿Por qué? Porque por medio de aquel sesgo cognitivo, tú estás permitiendo de que la sociedad juzgue sobre ese acto y esa misma sociedad coja y lo saque para que después no pelee nuevamente por ese jugador. ¿Entiendes? Entonces no estamos siendo cómplices, no estaríamos siendo cómplices la sociedad porque lo estamos invalidando, tapándole cosas como esas en lugar de enfrentarlas. No, para nada. Totalmente discuerdo contigo, mi querido Oscar, porque recordemos que estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol, ¿ok? Entonces, cuando me refiero a que estamos hablando de fútbol, ¿qué quiero decir con esto? De que el castigo ya está. Sales de la selección. ¿Qué peor castigo puede haber? Diferente fuese, perdonémosle la falta, no salga de la selección, simplemente que la sociedad hable de que este tipo fue indisciplinado, que este tipo hizo lo que le dio la gana. Si un ministro de la República comete un error, sale, pero no podemos juzgarlo, no tenemos que criticarlo. Si un empleado, un gerente o cualquier empleado de una empresa comete un error, tampoco podemos decir por qué salió, porque tenemos que solapar eso. Yo entiendo, Frickson, lo que me estás diciendo. Yo veo no me entiendes, mi querido. No me estás entendiendo. Yo creo que Frickson. Yo decía hace algunos días, Frickson, cuando salió este tema, disculpe la intrusión, Rómulo. Me acordaba que yo había opinado y había dicho casi parecido algo a vos, Frickson. Yo le decía a mis compañeros que al haber estado en muchos grupos, yo también intuía que primero le tenés que decir al jugador, a la persona en este caso, o a los que estén implicados. Y después buscar la forma de o evitarlo, decirlo públicamente, o buscar una forma que no sea tan, que afecte tanto al jugador que va a salir por la falta que cometió. Lo mismo pienso de la federación. Me parece que ellos tenían que haber conversado internamente todos sus problemas y después emitir los comunicados que están comunicados. Y para muestra un botón, mira todo lo que pasó, mi me querido. Me parece que mucha gente. Me parece también, mira lo que pasó con los actos de disciplina con Chile. Me parece que mucha gente se saltó ese paso y fue directo a la opinión pública antes de hablar con la persona directa. No, y aparte lo más importante que quiero recapitular en esto es de que esa sociedad civil, todos los ecuatorianos que participamos y que escuchamos y que vimos nuestros puntos de vista, quizás no era
era un momento sumamente sensible en el ámbito político, económico, de corrupción y de todo lo que se estaba dando en todo el ambiente ecuatoriano. Si vas a manejar una situación de esas, en un clima tan complicado como el que estuvo en ese momento, obviamente tienes que entender, o sea, hay que ser coherente. Perfecto, voy a exponerlo. ¿Lo vas a exponer? Bueno, expónlo. Pero no estás exponiendo al jugador, estás exponiendo a su familia, a su vida, a su carrera, a todo lo que consiguió. Porque si ponemos a estar indagando en la vida de cada una de las personas y que cada una de las cosas que esa persona haga tengan que opinar 16 millones, o sea, de la vida de lo que haga José Lo Sánchez, que opinen 16 millones. ¿Qué van a decir esos 16 millones? Ah, José Lo es un esto, porque nos encanta opinar sobre la vida de los demás. Totalmente. Nos fascina opinar sobre la vida de los demás. Pero tenemos que hacer un mea culpa también. Mira, yo quiero aprovechar tu presencia. Un chivo expiatorio el tema, mi querido Frickson, porque en ese momento venía una selección que no había cumplido deportivamente y como que le tiraste la carnada a la gente. Mira, por acá desviamos la atención, nos alejamos del resultado, del fondo, que era el resultado y la participación de Ecuador, y le damos una distracción para que se olviden del verdadero fondo, que eran los resultados de la selección. Tú lo has dicho, Joselo, tú lo has dicho, fue una estrategia tal cual. Tal cual. Entonces, son esos actos los cuales yo califico de que no deberían ser los adecuados. Y más aún cuando tú tienes una preparación, más aún, yo siempre digo una cosa importante, o sea, cuando tú desempeñas un cargo en el cual hay muchas personas a tu cargo, valga la redundancia, tienes que ser bastante coherente, tienes que ser bastante ecuánime, tienes que sopesar ciertas decisiones, porque no te puedes ir por la vida dañando, tachando la vida de las personas. Frickson, perdón que lo interrumpa. ¿Cuántas veces, bueno, usted formó parte de la selección muchas veces, más de 60 partidos, según lo que estaba revisando el otro día, pero cuántas veces a usted le dieron en el rato que llegaba a la selección, ya cuando se ponía la camiseta o la chompa de la selección y usted sabía que estaba en régimen de concentración de selección de Ecuador? ¿Cuántas veces le dijeron, Frickson Erazo, este es el reglamento interno y estas son las normas que usted tiene que seguir aquí dentro de la selección? Bueno, nunca nos pasaron un documento oficial, firmado, notarizado, de que estas son las normas y dentro de estas normas usted debe conducirse. Se supone que cuando llegas a la selección estás representando un país e intrínsecamente ya sabes que esas normas existen. Por ejemplo, acostarte a la hora que debes acostarte, no puedes salir. Y además en la selección no es una cárcel. O sea, nos permiten que nuestras familias nos visiten, nos permiten que dentro de los horarios adecuados poder recibir visitas. Al menos en la época, ahora que estuve en el último proceso, realmente se daba eso cuando estuvimos en las eliminatorias para la clasificatoria al Mundial 2014. Entonces, pienso que el jugador llega ya sabiendo de que no puede cometer actos de indisciplina. Y eso pasa en los clubes. O sea, desde los clubes, desde las formativas, ya te dicen no puedes llegar tarde, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes salir. O sea, tú ya vienes formándote sabiendo de qué puedes y qué no puedes hacer. Bien, vamos a parar un ratito ahí para apagar algunos mensajes y hacer nuestro segundo corte. Alejo Moya dice, tal vez le hicieron llegar a Frickson alguna propuesta del Nacional este año. Allí brilló en sus inicios, porque el club necesita gente con experiencia que le dé la mano. Próspero Vera está en Santa Rosa, pide un saludo y buenas noches a todos. Dice, muy buen invitado, da gusto escucharlo. ¿Por qué no regresó al Nacional, equipo que le abrió las puertas al fútbol profesional? Pregunta. Cristian Romero Añasco, Valencia no puede ser un referente, se dijo públicamente que no tiene por qué pedir disculpas. Bueno, habla incluso con malos términos, no lo voy a terminar de leer el mensaje. Cristian Romero dice, el ambiente adecuado, los patacones, esa es la forma en que miman a los jugadores, es su punto de vista, Cristian, y al no haber ofensas he leído su mensaje. Jan Ortega Saona, don Jan, un abrazo para usted, nos está viendo y está atento a lo que se genere en este programa. Frickson, estamos en estas de hacer aclaraciones y creo que es el momento idóneo. Yo esta situación ya la he contado en otros programas, pero quiero contársela ahora a usted. El señor Egas, cuando se posesionó como presidente de Federación, hizo acá en Guayaquil un conversatorio. Estábamos 12, 14, tal vez 15 periodistas. Pude darle los nombres, fue público y notorio en un hotel de Guayaquil.
Y dentro de ese conversatorio habló de los cambios que iba a implementar, de un código de conducta, del tema de renovación de la selección, de un técnico europeo, etcétera, etcétera. Todo lo que él quería implementar. Y contó varias curiosidades que yo quiero consultárselas a usted, apelando a su sinceridad. Él habló de una selección ecuatoriana de fútbol de mayores que, terminado el evento, encerraban al utilero en un cuarto con llave y prácticamente saqueaban el camerino. Habló de una selección de mayores, y esto fue grave para mí, y no tenía la oportunidad de preguntárselo a un seleccionado, y por eso lo hago con usted ahora, que exigían en esa época, decía él, en la época de Chiriboga, en la época de Villasís, una habitación especial en el hotel donde concentraba para la jarana y el relajo, términos utilizados por Egas. ¿Es eso real, Frixo? ¿Hay algo que contar? ¿Hay algo que no se puede contar por los códigos de camerino? Por favor, aclárenos, porque yo quedé supremamente, Dios mío, estamos en manos de cavernícolas, pues. Alguien que coge al utilero, lo encierra en un cuarto, le mete llave y desfalca en grupo el camerino, eso no merece tener ni siquiera compasión de Dios. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, Frixo? Rómulo, primero quería preguntarte... Sí, quería preguntarte si es que estas situaciones que tú me comentas fueron realmente dichas por el señor Francisco Egas. Te estoy diciendo que sí. Es más, te puedo recordar los nombres de los periodistas que estuvieron ahí que testifican lo que yo estoy señalando. Lamajo Flores, Diego Arcos, Rodolfo Piñeiro, Carlos Víctor Morales, los hermanos Limongi, la directora de Blue, ¿cómo se llama? María Paz. María Paz. Era un grupo de 14, 15, estaba el flaco Bustamante, me acabo de acordar, había gente muy respetable en esa reunión, una reunión en el Hotel Oro Verde, con invitación especial, no iba cualquiera, estaba la señorita Baratao de Comunicación de la Federación, era un grupo importante, estaba el señor Estrada, que no participó, solamente se dedicó a escuchar, y ahí se dijo lo que te estoy comentando. Yo lo he comentado con mis compañeros, pero nunca había podido pedirle la clarete a un jugador de selección. Frixo, por favor, ilumínenos. A ver, mi querido Rómulo, como ustedes saben, yo no tengo mucho tiempo de haber tenido mi última convocatoria. Creo que se fue hace, no sé si fue 8 o 10 meses, corríjeme, por favor, porque no tengo la data. La última fue para el 12 y 14 de octubre para amistosos ante Qatar y Omán. ¿2019? Correcto. Sí. 2019. Entonces estamos hablando, sí, de que no fue hace mucho tiempo. ¿Cierto? Con eso quiero empezar. He estado en algunos procesos, ¿ok? He tenido muchas convocatorias. Entonces, creo que tengo la capacidad, el bagaje para poder opinar con respecto a estas declaraciones que, la verdad, me parecen totalmente salidas de tono, fuera de tono, ¿no? Porque si tú dices de que encierras al utilero para desvalijar, como que si la ropa de entrenamiento de la selección o los balones o los zapatos, o sea, somos profesionales, pues. O sea, no estamos hablando de jugadores juveniles que nunca se han puesto una camiseta de entrenamiento de la selección y que es el momento apropiado para llevarte la utilería. Somos jugadores que muchos internacionales, que ya han pasado y se han puesto la camiseta de la selección. No estamos hablando de un equipo de barrial. Eso por un lado. Nunca sucedió de cuando yo estuve en la selección que fuimos y encerramos a un utilero para que él no saliera y desvalijáramos el camerino. Ese comentario al menos me parece totalmente salido de lugar. Segundo, pedir una habitación exclusiva para meter allí personas, hacer fiesta, nunca pasó desde que yo estuve. Y ojo, estoy en la práctica de ser una persona totalmente íntegra, le guste a quien le guste. No estoy para mentir, no estoy para alcahuetear, estoy para decir las cosas tal y como son. Y cualquier momento que el señor Egas, Estrada, Pepe, Juan, Carlos, quiera tener una conversación conmigo, que me lo diga así: Frixon, realmente esto sucedió y yo quiero pruebas de eso. Porque cuando tú dices algo de ese tamaño y de ese calibre, tienes que sustentarlo. Tienes que sustentarlo. Entonces, si me van a decir a mí de que dentro de la selección los jugadores exigían, ¿cuáles jugadores? ¿Cuáles? Claro, claro. ¿Nombres? ¿Cuáles jugadores? Así como expuso el tema del piso 17,
de que esto fue así, fue asado para tomar decisiones más adelante que les permitiera poder tomar esas propias decisiones. Asimismo, pues, digan nombres, ¿quiénes fueron? ¿Dónde estaba? Yo, que no tengo nada contra el señor Egas, no lo conozco, no he tenido la oportunidad de conversar con él. En su momento seguramente hemos de tener la oportunidad si él así lo desea. Pero lo que yo digo es, si tú tienes que tomar alguna decisión, simplemente tómala. El hecho de ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te faculta para tomar ciertas decisiones, pero no te escudes en comentarios totalmente fuera de lugar. Porque me parece una mentira realmente escandalosa de que se diga de que jugadores de selección internacionales con tantos partidos encima encierren un utilero para llevarse dos camisetas de entrenamiento y un balón. Frickson, correcto. Una consulta, sí, de mi parte. Dicho todo esto, contextualizado todo esto, que ya es a Vox Populi para todo el mundo, y reconoció al señor Francisco Egas, no soy político, soy más un administrativo, soy más un gerente, pero no soy político, él reconoció que es algo que le faltó, el tacto, el manejo. Por más que el señor Egas sea ratificado, ya está en el campo legal, y continúe en la presidencia de la federación, y él tenga las intenciones de querer cambiar esa imagen, puertas adentro, con las asociaciones, con los clubes, con los jugadores, ¿tú lo ves probable, lo ves viable, que realmente pueda sanar eso, sobre todo con los jugadores, con el caso de ustedes? ¿Tú crees que eso se pueda resolver, eso se pueda curar, o ya realmente no hay marcha para atrás? Mira, yo pienso lo siguiente. Si él, obviamente, continúa siendo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como ecuatorianos y como jugadores profesionales, debemos apoyar su gestión. Porque aquí no estamos hablando del nombre de Francisco Egas, aquí estamos hablando de la selección, estamos hablando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la cual, de una u otra manera, todos pertenecemos, la prensa deportiva, los jugadores. Debemos apoyar su gestión y debemos hacerle entender de que es necesario, de que siempre que vaya a tomar una decisión o cualquier cosa, primero se debe llegar a consensos. Tú no puedes llegar de una manera arbitraria y decir esto por aquí, porque inclusive lo que comentaba Rómulo hace un momento, que él decía de que tenía pensado hacer ciertas cosas, hacer ciertas situaciones para bien del fútbol ecuatoriano, inclusive me parecieron que algunas de esas situaciones que él manifestó fueron hasta populistas, ¿no? Como para ganarse el favor de la hinchada, para ganarse el favor del periodismo, este va a llegar y va a hacer las cosas así, cuando tengas que hacer las cosas simplemente hazlas. Y mira lo que ha ocurrido, creo que los resultados hablan por sí solos. Un presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que no está legitimado, y cuando hablo legitimado no me refiero a lo legal, me refiero a que las personas lo reconozcan como presidente de la federación, que digan no, ese es el presidente, ese es mi presidente. ¿Por qué? Porque tu gestión te avala. ¿Pero qué ha sucedido? Los procesos de transición no se han respetado. Primera cosa, endilga la responsabilidad a jóvenes de 21, 22, 23 años para que se pongan la camiseta de la selección y 6 meses después les exige resultados. ¿Qué es eso? Si tomaste la decisión de jugar con chicos que están pasando por buen momento en sus clubes en buena hora, tienes que soportar, pues, esperarlos 1 año, 2 años, que tengan el bagaje, que tengan la jerarquía para poder ganarle un Uruguay, para poderle ganar un Chile, un Colombia. No quise nombrar Brasil y Argentina por no ser exagerado. Entonces tienes que saber sopesar, y esto es importante. No es simplemente llegar y decir yo soy dirigente, y llegar yo soy el presidente y vamos a hacer esto así, asado, cocinado. Debes tener el conocimiento. Debes tener el conocimiento. Y antes de ser dirigente, primero hay que ser psicólogo. Y no lo hablo como que psicólogo, tienes que tener la profesión de psicólogo. Debes entender la cabeza humana. Debes de entender cómo piensa el uno, cómo piensa el otro, de qué manera llego a consensos, de qué manera llego a acuerdos, de qué manera le hago bien al fútbol ecuatoriano, porque aquí estamos hablando de un tema ya prácticamente de mezquindad. Yo soy el presidente y punto. O sea, no es así. O sea, tienes que legitimarte. ¿Y cómo te legitimas realmente? Por medio de tu gestión. Y lastimosamente, la gestión del señor Egas, hasta el día de hoy, no la hemos visto que ha sido una gestión envidiable, brillante, o que digamos por lo menos aceptable. ¿Estos problemas usted cree que repercute en el resultado, en la cancha, en la actitud de los jugadores? ¿Los jugadores receptan todos estos problemas que deberían ser externos y eso de alguna manera incomoda o puede incluso de alguna manera trastocar un resultado deportivo, un plan de ir a clasificar a un mundial, Frickson?
Imposible que no incomode, mi querido José. Es imposible que no incomode. Obviamente que el ambiente externo influye mucho a la hora de los resultados, de entrar a una cancha sabiendo que hay un clima totalmente hostil, y más aún un clima hostil no parte de la gente de afuera, porque sabemos que los hinchas obviamente no entran a la cancha, pero son ecuatorianos y sienten igual que el que está jugando. Me refiero al ambiente interno. O sea, que tu propio presidente o tu propia federación quiera de que no ganes un partido, o que quiera que las cosas no salgan bien para a partir de ahí poder tomar decisiones que justifiquen las mismas, pues hablamos de que realmente no hay un ambiente adecuado para tú entrar a la cancha y conseguir los resultados. Frickson, con el entrenador, ustedes conversan, los jugadores, a nosotros nos han dicho que el momento que está atravesando el fútbol ecuatoriano amerita un cambio radical y por eso viene un formato más europeo, un entrenador europeo a manejar la selección, un entrenador europeo que no conoce la idiosincrasia, que no conoce a los jugadores, que podría ser que tenga mucha capacidad, no lo sabemos, tendrá que empezar con el trabajo a demostrarlo, que tiene un buen bagaje de fútbol, que es hijo de una estrella del fútbol, por supuesto. Entre ustedes conversan, y aparte de conversar entre ustedes, particularmente usted cree que esto puede causar un beneficio para el fútbol ecuatoriano, que así es como debemos encaminarnos y buscar un camino que nos conduzca a clasificar a algunos mundiales en adelante. Bueno, primeramente tendríamos que analizar, Oscar, cuáles fueron los criterios o argumentos para poder contratar al técnico de la selección vigente. Y tenemos que respetar eso, porque al ser obviamente el máximo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y tomas una decisión, esa decisión obviamente tiene que estar respaldada mediante datos, información, estadística, porque hay un equipo detrás tuyo que obviamente hace el trabajo que acabé de manifestar. Pero preguntémonos, ¿cuál sería el técnico ideal? O sea, cada quien tiene su técnico ideal. Si le preguntan a Frickson, mi técnico ideal, obviamente que conozca nuestra idiosincrasia, que conozca el fútbol ecuatoriano, que sepa cuál es nuestra cultura futbolística, que sepa cómo se maneja el jugador de fútbol ecuatoriano, etcétera, que tenga partidos internacionales, que haya ganado título internacional, sin importar su nacionalidad. Ese sería mi técnico ideal. Pero en tu cabeza me imagino que debe estar otro técnico ideal, en la cabeza de Damián debe estar otro técnico ideal, y asimismo en la cabeza del señor Egas hubo este técnico ideal. Lo que hay que hacer es apoyar esa decisión. No podemos tirar para atrás y decir, no, este no tiene que ir. Ya está tomada la decisión. Una vez tomada la decisión, o te subes del barco o te bajas. Yo estoy subido en el barco. ¿Tiene nombre ese técnico ideal, Frickson? Bueno, ese técnico ideal... Bueno, hay muchos nombres, la verdad, Rómulo. Me hubiese gustado, no sé... no conozco mucho del técnico actual de la selección, el señor Cruyff. No conozco mucho de él. De lo que sí conozco, por ejemplo, Beckerman... no sé, me hubiese gustado, bueno, Beckerman por todo lo que hizo con Colombia, es un técnico formador que conoce los procesos, respeta los procesos de transición. Se lo pedíamos muchos. Para mí hubiese sido, creo que una buena opción. Gareca también, Gareca, el Tigre. El Tigre, ¿no? El de Perú. Creo que sí hubiesen sido son nombres realmente que hubiesen creado muchísimo más. ¿Del campeonato local? ¿Perdón? ¿Del campeonato local, alguno que te haya gustado? Bueno, me gustan muchos entrenadores para clubes. Ojo, es un tema importante de analizar. Una cosa es el entrenador de club y otra cosa es el entrenador de selección. Sí, en la selección debes entender, son dos cosas totalmente diferentes por el hecho de que los procesos en el tiempo son diferentes. El entrenador de club te tiene todos los días y sabes cómo va acarreando tu rendimiento en la semana. El entrenador de selección simplemente tiene 3, 4, 5 días para preparar el equipo y al otro día tiene que ir a jugar. Entonces, tienes que tener ese bagaje de saber conducir una selección. Frickson, voy a ir a corte, el tercero y último, a saludar a Luis Soto Bustamante, que está feliz de verte en nuestro programa. Un saludo muy especial de Esmelín Castillo, me dice que es muy amiga, Frickson, y te envía un afectuoso abrazo. Esmelín Castillo, dice, saluda. Es amigo. Luis Andrade Jaramillo dice, también fue separado de Eduardo Hurtado y Jimmy Blandón y siguió el proceso y Ecuador clasificó a su primer mundial. Salsa Javi, que se vayan todos, intervención de la FIFA, actualización de estatutos, nuevas elecciones, pone con mayúsculas, a grito nos dice eso.
Carlos de Vilma, cambio en la FEF. Próspero Vera, fuera Egas, nadie lo quiere ese señor. Salsa Javi, Dulzan Maturana, no conocían a nadie, ya sabemos los resultados. Próspero Vera, el técnico que tenemos va a fracasar porque no conoce al futbolista ecuatoriano y su idiosincrasia. El futbolista es un ser especial, dice. Alejo Moya, pero esos técnicos no aceptan por todas estas situaciones de nuestro fútbol. Ahora peor con todo el circo que se ha montado, es lo que escribe la gente ante la consulta. Frickson, de tu experiencia brasileña, y ya que estamos en esto de la corriente del técnico y qué le convendría a Ecuador, ¿alguno que seduzca, alguno que podría haberse acercado con posibilidades a Ecuador para dirigir la selección? Tuviste una presencia muy activa, muy vigorosa en el fútbol de Brasil por varios clubes y conoces mucho de aquello. ¿O no está Ecuador para una propuesta brasileña? Bueno, en Brasil hay grandes entrenadores. Tuve la posibilidad de estar con grandes entrenadores de la talla de Luxemburgo, de Felipao Scolari, pero hay un técnico que sí me hubiese gustado que hubiesen puesto los ojos en él, porque es un entrenador con muchísimo potencial, sí. Y es el entrenador Roger Machado. Estuvo en Gremio, conmigo lo tuve allí, tuve la oportunidad de conocerlo, de conocer su metodología, su forma de trabajar. Después pasó a Palmeiras, hoy por hoy creo que está en Bahía, si mal no recuerdo, y es muy respetado en Brasil, es joven, debe tener unos 42 o 46 años, debe estar en ese marco de edad, y hay otros entrenadores, inclusive extranjeros, hoy lo vemos a Sampaoli, que está dirigiendo en Atlético Mineiro, hay otros entrenadores que están en otros clubes también, pero obviamente primero habría que analizar si es que la federación en este caso cuenta con los recursos para aquello. Qué nombres que ha soltado, ¿eh? Todos de altísimo bagaje de experiencia. Y esta pregunta es obligatoria antes que me pidan que vaya cerrando, porque estamos cerca del final. Vamos al último round de preguntas, muchachos. Esta pregunta es obligatoria para ti. Es muy probable que en septiembre se inaugure, sería, porque no se ha jugado, la eliminatoria. Y nuestro primer partido es ante Argentina. Me imagino que tienes recuerdos hermosos de ese triunfo de Ecuador allá de la mano de Quinteros. ¿Cómo rememoras ese momento cuando veías que venía la pelota y estabas proyectando cómo impactarla antes del primer gol, Frickson? ¿Recuerdas? Bueno, les comento que yo nunca en mi vida me he tirado una palomita. No sé por qué la primera palomita de mi carrera me la tiro en un partido tan importante como contra Argentina en el Monumental. Simplemente llegó, yo inclusive pensé que me iban a negar el gol, como nunca había hecho un gol de palomita. Yo dije, bueno, en cualquier momento lo niegan. y después vi de que obviamente en línea estaba corriéndose a la mitad de la cancha y dije, bueno, aquí no lo niegan más. Creo que fue mérito, más que gol mío, fue mérito total de Segundo Alejandro, porque él supo desviar la marca, supo ganar en el primer palo, después que pude deshacerme de la marca de Otamendi. Cuando la pelota llegó, el único recurso que me quedó fue tirarme. Y bueno, obviamente pensé en el instante, yo nunca en mi vida me he tirado, ojalá no le meta la mano, y gracias a Dios fue gol. Increíble. Frickson. Damián. Frickson, ¿qué recuerdos tienes de Luis Zubeldía? Y si lo ves con todo lo que convivimos con él y también su forma de entrenar, si lo ves pudiendo dirigir no solo la selección de Ecuador, sino cualquier otra selección. Bueno, el profesor Zubeldía me parece un tipazo, es un entrenador súper exigente, te exige a morir, saca lo mejor de ti, y pienso de que si en algún momento, si las condiciones se prestan, obviamente, y vemos con buenos ojos de que él pueda venir a dirigir la selección, ¿por qué no? Pienso que es un entrenador bastante exigente, que tiene los méritos para aquello, pero ya es una decisión, obviamente, estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Entonces, no sabría decirte si es que podría prestarse ese ambiente para que él pueda estar y ser técnico de la selección. ¿Te acuerdas mucho que cuando alguien no estaba bien? Cuando no estaba bien te mandaba a bañarte y te decía vente al otro día. A Michael Jackson, recuerda que alguna vez le dijo, ¿sabes qué? Anda a bañarte. Vente mañana cuando estés mejor. Sí. Claro, pero no lo hacía nada personal, ¿eh? Nada personal. No, en serio. Nada. Andá a bañarte porque hoy día no viniste bien y mañana bien mejor. Frickson, se habló mucho de ese campeonato del 2012, que Zubeldía fue gran responsable de lo que terminaron consiguiendo al final de la temporada.
sin quitarle mérito al profesor Gustavo Costas, que también vino con su metodología, con su manera, con su trabajo, ¿tú coincides con ese criterio, con esa opinión de que Subeldía fue gran responsable y artífice de conseguir esa estrella? Pienso que ambos. A ver, ¿por qué? Porque Subeldía obviamente armó el equipo, él pidió los jugadores que quería y que necesitaba, pero le doy más el mérito a Gustavo Costas. ¿Por qué? Porque él no armó el equipo. Él simplemente tuvo que adaptarse con los jugadores que tenía y con base en eso armar un esquema y plantearlo en la cancha. Y también convencer a sus jugadores de su manera de jugar. Porque si te das cuenta, la manera de jugar de Subeldía con la de Gustavo Costas eran totalmente diferentes. Sí, diferente. Y nosotros nos adaptamos a un esquema, nos adaptamos a una alineación y lo más importante, el mérito que tiene en este caso Gustavo Costas, es que nos convenció de que esa alineación funcionaba. Frickson, yo quiero preguntarle lo siguiente. El futbolista ecuatoriano tiene unas condiciones extraordinarias. Al principio nos decían que le faltaba tener un poco más de bagaje, que había un miedo escénico, pero el futbolista ecuatoriano, para mí, por lo menos en el tema del continente, es muy, muy competitivo, tiene un altísimo nivel. Pero yo he escuchado a algunos entrenadores desde Maturana que decía que el jugador ecuatoriano aprendía rápido, pero olvidaba rápido también. ¿Qué le falta al futbolista ecuatoriano para consolidar y para ser figura donde vaya, donde llegue? ¿Qué le falta? Porque talento hay un montón, Frickson. Bueno, hay talento, hay genética, hay un sinnúmero de elementos que pueden hacer de que el futbolista ecuatoriano sea bien visto a nivel internacional. Pienso que una de las cosas que falta realmente es el convencimiento, mi querido Oscar. O sea, cuando tú te convences de que realmente eres ese jugador. Pero aquí entra otro tema. Cuando eres un buen jugador, te encierras en una esfera donde crees que simplemente las condiciones van a ser de que tú seas un jugador de élite. Y realmente no es así. O sea, esas condiciones tienes que conjugarlas con disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, hablo de trabajo, hablo del cuidado personal, hablo de cómo te conduces en tu vida. Son varios escenarios que juntándolos hacen un jugador de élite. Frickson, por acá, a ver. No sé si usted recuerda esta camiseta. Hermosa. Esa es la de Argentina, Copa América. Oye, se han despegado inclusive los nombres. Nombre. Sí, tal cual. Mire el número. Ahí está el 3. Ahí se nota el número 3, claro que sí. Y yo le dije a Frickson cuando conversamos para concretar la entrevista, le dije, te voy a enseñar la camiseta que luego de un partido de eliminatorias en el Estadio Olímpico de Atahualpa me regalaste ahí en la cancha. Así es que ahí está la camiseta bien guardada, mi querido Frickson. Y como una reliquia, porque era la oficial de juego, tenía todos los stickers, todo ya por uso se le ha salido todo hasta el nombre, ¿no? Ahí la lucía. Mire que yo compartí un vuelo después de un mundial y yo no, ni un llavero tengo de Frix, usted tiene la camiseta de él. ¡Qué lujo! Querido, no, le voy a hacer llegar un presente entonces. Aprovechando la camiseta, yo le iba a preguntar cómo es su colección de camisetas, de trofeos, de medallas, de cosas vinculadas a los logros deportivos, Frickson. Bueno, mi esposa es la que más se encarga de ordenar ciertas cosas, porque yo soy medio, me olvido de la camiseta que dejé. Por ejemplo, cuando me mudé de Brasil a Ecuador, se quedaron algunas cosas allá. Después, cuando voy a Esmeraldas a visitar a mi familia, que le regalo a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, al conocido. Mi esposa trata de recopilar lo máximo posible porque me dice, no puedes simplemente andarte por la vida regalando tus recuerdos y después te quedas sin nada. O sea, ¿cómo van a saber después tus nietos de que realmente era verdad que jugaste, no? Claro. Entonces, es tal cual. Frickson, ¿el capítulo selección adelante. Está cerrado para ti o no? Selección no está cerrado para mí. Selección es un tema que... Yo creo que como futbolista ecuatoriano no le puedo decir no a mi selección mientras yo sienta que pueda hacer un aporte y que también el técnico lo entienda así. Obviamente me preparo para siempre poder estar y si no, pues estaré feliz en mi casa, en mi sala, viendo un partido de la selección, poniéndome la mano en el pecho
y cantando a todo pulmón el himno, pues, ¿no? O sea, yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún tipo de paradigma, no tengo ningún tipo de complejo. Soy un tipo súper simple, súper sencillo, digo lo que pienso, tratando de respetar, obviamente, dentro del marco de lo que cada persona pueda opinar también. Entonces, me preparo para siempre estar bien. Y si el entrenador o la selección creen que yo puedo hacer un aporte, pues ahí estaré. Yo estaba en otra radio antes de cambiarme, y en esa época me acuerdo que estaba el famoso tema manoseado del cambio generacional. Estabas en Barcelona aún, tenías las fricciones con el técnico, no te ponía. Y decía que, ¿será que uno lo avala los años y la experiencia, no? En esto del fútbol yo no creo que los chicos tienen que entrar de golpe y porrazo a la selección de primera, sino que tienen que ir quemando etapas. Es como el ser humano, no puede correr antes de aprender a caminar, es un proceso de la vida. Entonces nos acordábamos del nombre de Frickson y yo decía, es mi candidato, es mi candidato, es mi candidato. Ahora no sé, ahora no me atrevería a ser tan enfático en ello. Creo que ya depende de ti que me lo demuestres. ¿Te de sientes entero? ¿Estás en plenitud? ¿La cédula te permite llegar a esta selección de Cruyff? Frickson, ¿pelearle un puesto a esta selección de Cruyff? Obvio que sí, o sea, ustedes conocen mi edad más que yo, acabé de cumplir 32 años. En un momento estaba un poco, ¿sabes? Un poco desmotivado, ¿sabes, Rómulo? Desmotivado porque con todas las situaciones que se estaban vivenciando, era un tema bastante complicado, pero yo me siento psicológicamente bastante bien y no estoy con el ánimo de promocionarme en lo absoluto. Como dije anteriormente, si es que me toca ver los partidos de la selección sentado en el mueble de mi casa, lo haré con muchísimo gusto, porque soy ecuatoriano y siempre apoyaré a mi selección, esté donde esté, en el momento que me toque estar o no estar. Pero como te digo, hoy por hoy estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, me preparo para siempre estar bien, y si dentro de esa preparación vende que puedo hacer un aporte, pues ahí estaré. Correcto, Frickson. Ha sido un placer tenerte con nosotros, compañeros, estamos ya terminando. Una vamos última, a despedir a nuestro invitado. Que me la pregunta un hincha del Nacional y antes se la preguntaron. Antes estamos cerrando, Oscar. Ah, ok, bueno, vamos entonces, cerramos. Sí, ayer nos pasamos y me llamaron la atención. Entonces, mi querido, mi querido amigo, ha sido un placer tenerte con nosotros este día y poder disfrutar una charla tan futbolera como esta. Espero te hayas sentido a gusto, Frickson. La verdad que me sentí muy, muy, pero muy a gusto. Yo pienso que este es el tipo de entrevista que debe conducirse, siempre en el marco del respeto, hacer análisis críticos, profundos, de la misma manera, no solamente con los jugadores, sino también con los dirigentes. Y eso es lo que va realmente a realzar el fútbol ecuatoriano, ¿no? Claro, claro que sí, correcto. Muy bien, de mi parte un abrazo para ti. Despídase, compañeros. A ver, Oscar, despídase, por favor. Buenas noches. Okay, Germán. Frickson, un gusto. Así que éxitos en 9 de octubre y a todos también, compañeros. Un abrazo grande, un placer. Muy bien, Joselo. Mis felicitaciones a Frickson, porque realmente ha mejorado muchísimo en cuanto a expresiones y ese es el camino, mi querido amigo. Va a ser asambleísta, yo lo veo. Nada que ver, le mando un abrazo, gracias por la paciencia y obviamente si es que me exacerbé en cualquier momento, a veces no, hablo con nada. Tanta pasión que no, obviamente... No. No, y con todo lo que le dijo hoy día Egas, si sigue el presidente, difícil que llegue a la selección, ¿ah? Ojo, no tengo nada contra él, lo respeto muchísimo, pero bueno, ya he de tener la oportunidad de poder charlar en su momento. Y yo creo que Esmeraldas necesita políticos de tu raigambre, Frickson. No te estoy adulando ni nada por el estilo, no acostumbro, pero me parece que hombres con esa preparación necesitan llegar a tener cierto poder para levantar una provincia olvidada. Damián, despídase, por favor. Amigo, un gusto verte. Me alegra verte bien con tu familia, con tus seres queridos. Sabes que te respeto mucho. Compartimos demasiados momentos. Así que te mando un abrazo grande y gracias por la entrevista. Igual, amigo. Es recíproco. Totalmente recíproco. Y muchas gracias a los televidentes del Canal del Fútbol. Espero hayan disfrutado de esta hermosa entrevista con Frickson Grasso aquí en F de Fútbol. Abrazos para todos. Lindo fin de semana. Nos reencontramos el día domingo en el horario habitual. Pasen bien. Gracias por la sintonía. Vemos.